1937. Japón ha enviado tropas para ocupar la ciudad china de Shanghái. Las tensiones entre las dos potencias asiáticas crecen mientras se avecina la amenaza de guerra. Compatriotas, escúchenme. Japón pertenece al pueblo, no a los militares. Debemos terminar con la ocupación militar de Shanghái. Oigan, ahí viene el clan Kokurin. Sí, deprisa, vámonos. ¡Vámonos! Memoricen esto. El punto número 1 es sobre la dispersión de los lubricantes alrededor del motor. El punto 2 es la mecánica, los pistones y la función del carburador. Todo lo que he explicado hoy vendrá en el examen final. Eso es todo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Tú, chino! ¡Fuera! No pueden hacer esto. ¡Japón es solo para los japoneses! ¡Llévate tu guerra de aquí! ¿Qué? No tienen derecho a hacer esto. ¿Así? ¡Alto! No tenías por qué empujarlo así. ¿Qué? Yo empujo a quien yo quiera. Mi tío se enterará de esto. Y entonces veremos qué tan valiente eres. ¿Ah? ¡Ah! ¡Idiota! Calla. No me importa ni tu tío ni tú. Y a ti te doy 3. Para que ya te largues. 1, 2, 3. El maestro. Es el sensei del clan Kokurin y también es mi tío. Y espero que hayan aprendido algo de su visita a esta clase. La brutalidad, como les he enseñado, no es la forma adecuada para ganar una batalla. Profesor, Le ofrezco una disculpa. No te muevas. Tienes suerte de no haber sido herido de gravedad. ¿Qué pasó? Fue mi culpa. ¿En serio? Vaya. Muy impresionante. Soy Funakoshi Fumio. ¿Tú quién eres? No me digas que es la que te regaló tu padre. Sí, esta es. Le costó muy cara y ahora está así. ¿Qué le vamos a decir a papá? Querida, no le vamos a decir nada. ¿Para qué hacerlo enojar? Mis estudiantes se encargarán de esto. Mitsuko, aquí tienes. Así está mejor. Eres tan exigente como tu padre e igual de terca. A los jóvenes no les gustan las mujeres tercas. Gracias, pero yo conozco a uno que sí le gustan. ¿Él? Señor, mi nombre es Chen Zhen. ¿Chen Zhen de Jingwu? Sí. ¿Y quién fue tu maestro allá? Fue el maestro Huo. Oh, no. ¿Qué sucede, tío? Es que anoche, en el diario local, el artículo decía que tu maestro había muerto. Peleó con uno del clan Niguchi hasta la muerte. No lo puedo creer. Lo siento. Sé que debe sentir mucha pena. Discúlpeme. La muerte del maestro Huo es una gran pérdida. Chen Zhen, ¿a dónde vas? A Shanghái. El maestro Huo era como mi padre. Es porque su asesino era japonés. Por eso estás tan enojado. ¡Detengan la ocupación de Shanghái! ¡Liberen a Shanghái! Desearía acompañarte en este viaje, pero sabré esperarte, lo haré con gusto. Chen Zhen, te esperaré. Sabes que lo haré. Cuando los soldados japoneses hayan salido de Shanghái, entonces regresaré. Nuestros líderes son extremadamente difíciles de convencer. Entonces seremos demasiado convincentes. Haremos que tus líderes nos escuchen. Chen Zhen, no nos odies a todos. A ti no te odio. Mitsuko, así debe ser. No tengo opción. Cuídate. Chen Zhen. Con Akuragawa. Espero que sea un gran viaje. Sí. Lo siento, niños. No tengo más. Váyanse. Váyanse. Solo soy un estudiante. Ya no tengo nada para ustedes. Por favor, búsquense a alguien más. Váyanse. Váyanse. Ohio. No soy japonés. Ah, ¿no? Disculpa. Aquí. ¿A dónde vas? A Jingwu. ¿A Jingwu? ¿La escuela de Kung Fu? Así es. Estudio Kung Fu. ¿Qué sucede? ¿Pero dónde has estado? ¿Que no lo sabes? Más vale que te busques otra escuela. Desde que murió su mejor maestro, su reputación se vino abajo. Qué absurdo. Buscaré a otro que me lleve. Cálmate, yo te llevaré. Pero no te sorprenda que esté cerrado. ¡Vámonos! Y ahora los alumnos se están yendo. Oye, además, los japoneses quieren apoderarse de este lugar. Quedarse aquí no es buena idea. Chen Zhen, ¿qué estás haciendo aquí? Déjame ayudarte. Entonces tú eres... Chen Zhen, de Jingwu. La mejor. Quédate con el cambio. Ya me oyeron. Sí. Hola. Maestro Nagi, este lugar es sagrado. Si quiere pelear, vamos afuera. Maestro, ¿está bien? Fue una buena pelea. Gracias, señor. ¿De qué? ¿Por practicar? Oiga, entienda algo, por favor. Si está buscando pelea con Jingwu, se meterá en problemas. Usted o los japoneses. ¿Terminó la escuela? Bienvenido. Me alegra que hayas vuelto. Tío Nang. Te lo iba a decir cuando terminara la escuela. ¿Cómo te enteraste? Por un diario japonés. Se regocijaron al publicarlo. Bien. Preséntale tus respetos. Vamos. Un momento. No puedes. No puedes usar eso. No es de la familia. Tío, Chen Zhen fue criado como un hijo. Tú lo sabes. Tiene derecho como tú y como yo. No debió pelear ese día. Yo sabía que algo estaba mal. Lo vi venir. Todos lo vimos. Nuestro símbolo de la aceptación. Aguarda, tío. Chen Zhen tiene razón. Nos han arrebatado a nuestro maestro, nuestros enemigos. Controlan a nuestros líderes. Así que ya no puede haber aceptación. Ellos han demostrado esto. cuartel Niguchi. Chen Zhen, la venganza está prohibida en estas leyes. Entonces, la romperé. Chen Zhen. Oh, ya has estado ahí antes. Es una fortaleza. Debe haber como 100 hombres. Ahora tú eres el maestro. Pero tío... Calla. Es suficiente. Tú eres mi responsabilidad. Cheng, Lun, lleven a unos hombres y síganlo. Distrito 6, buenas tardes. Adelante, sigan. Capitán, es para usted. ¿Y ahora qué? Habla el capitán. En el cuartel Niguchi. ¿Perdón, él solo? Sí. Al complejo japonés. Sí, sí, señor. 1, 2, 3, 4. Debes practicar más. Sí, señor. Pueden retirarse. Toma tus zapatos chinos y lárgate. Soy Chen Zhen. ¿Dónde está Akuragawa? Este lugar es de los Niguchi. ¡Largo! No iré a ningún lado hasta que venga Akuragawa. ¿Qué? Ah, ¡vamos! Pelearemos de manera abierta y justa. Si uno de los dos muere, no habrá venganza. Mi maestro peleó contigo con el puño, Huo. Él habría deseado que yo lo hiciera. Te habría vencido si hubiera tenido buena salud. Maestro, ¿está bien? Solo pueden entrar japoneses y los que tengan pases especiales. Sí. Ya oyeron. Che no puede estar aquí. Pero le juro que yo lo vi entrar. Sí, yo también. Oigan, ahí está. Dinos qué pasó. ¿Usted es japonés? Chino. ¡Atención! ¿Algún problema? Señor, no, ninguno, señor. General Fujita, señor embajador, no pasa nada. Entonces, lárguense. Sí, señor. ¡Compañía, marchen! ¿No venciste? Así es. ¡Bravo! Oigan, díganle a Nang que me busquen en la tumba del maestro esta noche. ¡Yo iré! Ah, pero todavía no han terminado. Lo sé. ¡Cuidado! ¡Un poco más! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Muy bien! Doctor, hágalo. Soy médico, no patólogo. Permítame. ¿Qué necesita? Necesito el hígado para ver si lo envenenaron. ¡Deténganlos! ¿Qué están haciendo? Una autopsia. ¿Y para qué? ¿Para qué crees? Chen Zhen cree que los japoneses podrían haberlo envenenado. ¿Qué? Chen Zhen, no puedo creer que lo hayan envenenado. ¿Y por qué no? Si vencía a Kuragawa con facilidad, él también pudo haberlo hecho. Capitán, ¿usted cree que fue envenenado? La primera vez que lo derribaron, ¿se fijó qué débil se puso? Está bien, pero tenemos que hacer esto en público. ¿Qué? Toma. Tendrás que matarme si quieres que detenga esto. Quiero saber la verdad. Al maestro le hubiera gustado saber quién lo asesinó. Oye... Es un compuesto de flúor, un veneno altamente letal. ¿Quién pudo haber sido? Eso le corresponde a usted averiguarlo. Ayúdenos. El maestro necesita nuestra ayuda. Sí, sí, claro. Tiene razón, vamos. Por supuesto, vámonos. Tenemos que ayudarlo. Vamos, sí. Rápido. Lo sabía, no podía vencerlo tan fácilmente. Así es, hay que averiguar quién lo envenenó. Oigan, qué bueno que Chen está aquí, si no, ni siquiera sabríamos. ¿Cómo pudo alguien hacerle esto? Tal vez alguien pudo darle veneno cuando salía de la escuela. Eso es imposible. Él no salió de aquí en un mes. Siempre estuvimos junto a él. Es cierto. Debió ser alguien de la escuela quien lo hizo. ¿Qué? Xiao Wei. ¿Sí? Tú cocinabas a veces para el maestro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Tío Nang. ¿No pensarás que fue Xiao Wei? No, pero tengo la sospecha de que pudo ser algún trabajador de la cocina. Yo, por ejemplo. Ahora quieres acusarme de que yo lo hice. ¿Qué te pasa? Cheng, ve a revisar en mi cocina a ver si encuentras veneno. Tío, no te enojes. No te metas en esto. Anda, ve a revisar si hay algo venenoso. Vayan, vayan. ¡Revisen! Tío, esto es una locura. Sí, lo es. Sospechan de mí. ¿Crees que fue el cocinero? No lo creo. El cocinero lleva mucho tiempo aquí y quería a mi padre. Nadie ha dicho que tú fuiste. ¿Por qué no? Yo soy el responsable de todo lo que comemos, de cada plato que se sirve en esta mesa. Entonces, ¿por qué no me acusas directamente de frente? Yo no quise. Ya basta, señores. Comamos. Chen Zhen, la comida podría estar envenenada. Sí, tal vez. Quizá. Pero si todos comemos lo que comía el maestro, ¿por qué no morimos? ¿Eh? Es verdad. ¿Qué tienen que decir al respecto? Acusarme a mí. Coma con nosotros. Señores, podemos disfrutar la comida. No hay peligro. Sí, coman. Quiero ir a ver al doctor Smith. Necesito saber cómo envenenaron al maestro. ¿Y entonces qué? Así sabremos cómo lo hicieron. Ajá. ¿Eh? Hirviendo. Eso es nuevo. ¿Lo aprendió en Japón? ¿Cómo lo ves? Bien. Increíble. Fíjate, es difícil. Maestro Chen, ahora que terminó de calentar, practiquemos algo. ¿Sí? Claro. Gracias. Venga. Sí, vamos. Sí, vamos. Precisión. Y no olviden la velocidad. Si practican todos los días pensando en esto, entonces desarrollarán un estilo de pelea, ¿sí? Lo que intento decirles es que es instintivo. Todas estas cosas nos permitirán evitar un golpe. ¿Y qué hay de atacar primero al oponente? Digamos que atacas a tu oponente con una defensa fuerte. ¿Qué sucede? Este te golpea. ¿Y luego qué? Debes tener estrategia. Hermana, ¿quieren inscribirse? Ajá, sí, se habla mucho del talento del maestro Chen. Sí, queremos estudiar con él. Los estudiantes deben aprender de Huo Ting. Su estilo es tan valioso como el de Chen Zhen. ¿Qué es eso? La forma de cuatro piernas. Es muy inestable. Intenta patear. ¿Patea? Sí, claro. Ah. Ahora, intenta esto. Pon tu peso aquí. Es muy simple. La fuerza al estilo japonés. Sí, claro, enséñanos eso. Sí, claro, enséñanos. Queremos ver todo lo que tú sabes. Sí. Por favor. ¿Ya? ¿Listos? ¡Oh, qué gol! ¿Qué vas a hacer? ¿Ya ven lo que digo? ¡Bravo! Ahora, inténtenlo. Ting-En. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Es tarde. No te vayas. Debo irme. Soy el maestro. Oh, si me permitieras quedarme contigo en Jingwu, nunca tendríamos que separarnos. Sí, lo sé. Pero no puedes vivir ahí. Ah, me prometiste que les hablarías de nosotros pronto. ¿Lo harás, Ting-En? En su momento. Quiero saber todo lo que hacen. Está espiando a los nuestros. Siempre habrá traidores, aún entre los nuestros. Disculpen la tardanza. Así que llegaste. Pensé que estarías muy cansado o demasiado avergonzado. No sé para qué viniste. No quiero volverte a ver aquí. Solo quería saber de la autopsia. maestro Huo de Jingwu lo envenenaron. Todos ustedes pueden retirarse. Sí, sí, señor. ¿Qué? ¿Es algo que no tienen que oír? ¿Eh? Tú envenenaste al maestro de Jingwu. La resistencia china estaba con él. Sabíamos que, sin su maestro, la resistencia china podría ser eliminada muy rápido. Confiábamos en que tú destruirías al puño de la leyenda, pero no pudiste. Habrías fallado. Por eso lo hicimos nosotros mismos. ¡Asesinos! Pero debes admitir que hicimos el trabajo. Ustedes no tienen alma, pero yo soy un samurái. Yo creí que pelearíamos de acuerdo con nuestros honores, pero ustedes lo enfermaron con su veneno. ¡No te mereces el espíritu samurái! ¡Ah! ¡Ah! Te diré algo del espíritu samurái. No tiene nada que ver con el honor, sino con la supervivencia y la dominación absoluta de nuestros enemigos. Bien, pero se hace así. No, 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 no. Te mostraré cómo se hace. Observa. Tío, según el informe del médico, al maestro lo envenenaron con una droga que afecta los pulmones. Él casi no podía respirar ya. ¿Todavía crees que alguien de la escuela lo hizo? Chen Zhen, ¿por qué estás aquí? Tío, no. ¿Qué estás diciendo? Los últimos 2 días, los estudiantes no han hecho otra cosa que admirarte. ¿Lo ven? ¿Cómo crees que se siente Ting-En? ¿Pero de qué? Todo lo que enseñas va en contra de lo que les ha enseñado Ting-En. Chen Zhen, ¿te das cuenta de que Ting-En es el único maestro en esta escuela? Ajá. No lo olvides. Maestro Chen, ¿va a correr? Así es. ¿A esta hora? Maestro Chen, vaya despacio. Traje a todos mis amigos. Mire, todos quieren correr con usted. ¡Vamos! No lo puedo creer. Eso fue lo que escuché. ¿Qué dice? ¿La venganza es mía, Chen Zhen? ¡Es Akuragawa! ¡Está muerto! Deténganse. No lo hagan. La venganza no es la solución. General. Vamos. Buenos días, maestro. No pasaste aquí la noche. ¿Y Chen Zhen? Salió a correr. Si acaso lo ves, avísame. ¡Japoneses! ¡Llegaron los japoneses! ¡Los japoneses! Descuida. Ve a llamar a la policía. ¡Date prisa! Sí. ¿Qué es lo que quieren? A Chen Zhen, vivo o muerto. ¿A Chen Zhen? Imposible. Quizá esté golpeando a alguien. Tal vez a un maestro de karate o a un samurái. ¡Quietos! Me lo entregarás para castigarlo por el asesinato de Akuragawa. Eso no es posible. Tú sabes que él no lo hizo. Eso dices. Entrégamelo y lo probaré. O peleemos. ¿A eso es a lo que veniste? Alista tus armas. ¡Cierren todo! ¡En guardia! ¡Guárdenlas! Ustedes váyanse a sus casas. ¿Pero por qué? Deberían ir a la cárcel. Entonces te arrestaré a ti. ¿Eso quieres? No nos iremos hasta que entregues a Chen. Muéstrame un poco de respeto. No me hagas reír. ¡Chen! ¡Nadie se mueva! ¿Qué? ¿Me dispararía si me muevo? Yo sería incapaz, pero la pistola podría dispararse sola. ¡Bajen sus armas! ¡Arresten a Chen! ¡Ya! ¿Por qué lo arrestan a él? Queremos interrogarlo por lo del asesinato. Oiga, ¿pero yo por qué? ¡Vámonos ya! ¡Espere! ¡No! No se preocupen, todo saldrá bien, ya verán. Escúchenme, el capitán está encargado de esto y no podemos perder, ¿eh? Pero, ¿qué haces aquí? Lo siento, pero el juez es muy flexible. Me retiro del caso. Espera, ¿qué pasará con Chen? Lo siento. Oye, espera, espera. Orden en la sala. Se le informó a la corte que el fiscal presentará a 4 testigos. Así es, su señoría. Los testigos vieron al acusado cometer el asesinato. ¿De dónde habrán sacado a esos testigos, eh? El detenido tenía un cuchillo y apuñaló al maestro Akuragawa. Creo que su historia es ilógica y no es de confiar. Lo reconocí, fue él. ¿Está usted seguro? Sí, fue él. Lo reconocí luego. Dígame, ¿cuántos dedos ve? 9. Espera un segundo. ¿6? No mueva la mano. Acérquese. No. Esto es injusto. Están locos. Estaba en Jingwu, trabajando con Viu. Su señoría, el testimonio de Viu y de los otros estudiantes de Jingwu no es de confiar. ¡Orden! ¡Orden! Señor, acaba de llegar su testigo. Señoría, quisiera llamar a un testigo. No se puede confiar en sus testigos chinos. Mi testigo es de Japón. Debe permitirlo. De acuerdo. Señorita, diga su nombre, por favor. Mi nombre es Mitsuko Yamada. Vivo en Kyoto, donde mi padre es ministro de Educación. Señorita, ¿escuchó al sospechoso decir que estuvo en Jingwu en el momento del asesinato? ¿Está usted de acuerdo? No estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible? Fuimos juntos a un hotel. Pasamos la noche juntos. ¿Estuvieron Chen Zhen y usted? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Es posible que después de que usted se quedó dormida, Chen Zhen haya salido? No, eso no es posible. No, porque nosotros en realidad no dormimos nada esa noche. Entonces, ¿qué hicieron si no durmieron? Nosotros, Chen Zhen y yo, estamos enamorados. ¿Qué quiere decir? No lo sé. ¿Y tú? Quiere decir que tuvieron relaciones. ¿De verdad? ¿Con una japonesa? Así es. Me parecen ridículos estos procedimientos. Además, me han hecho perder mi tiempo. Este caso queda cerrado. Felicidades. Ingenuos. Esto no ha terminado. ¿Por qué mentiste? Lo hice para salvarte. Y ahora estaremos juntos. No comerá de mi cocina, por mí que se muera de hambre. Te enviamos a Japón para ir a la escuela, no para enamorarte de una mujer japonesa. ¿Qué crees que diría el maestro? En Jingwu hemos sido deshonrados por los japoneses. Chen Zhen, tú eres parte de Jingwu. Debes romper tus ataduras con los japoneses. Chen Zhen, por favor dime, ¿alguna vez te he deshonrado? No, jamás. Ay, Chen Zhen, este es un tonto error. La escuela termina la primera y después busca esposa. Y aún así es mejor que busques una esposa china. No lo entiendes. Mitsuko tuvo que dejarlo todo por mí. Su casa, su familia en Japón, hasta mintió por mí en la corte. Siempre he sabido que las japonesas mienten. Es simple. Aquí ella no es bienvenida. ¿Lo entienden? Ella puede irse sola. O se pueden ir los dos de Jingwu. Pero, maestro, ¿por qué no puede quedarse Mitsuko? ¿De qué lado estás? ¿De los chinos o de los japoneses? Ah, no se trata de eso. Entonces ahora traicionas a los tuyos. No vuelvas a repetir eso. ¿Qué vas a hacer? ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Es suficiente! Hay algo que tenemos que decidir. O Jingwu no podrá continuar. Será así. Pelearemos, tú y yo, por el liderazgo del grupo. No sé a qué te refieres, Ting-En. No juegues conmigo. Escucha, Si quieres tener el mando, entonces pelea conmigo. Yo seré el maestro, solo si te venzo a ti. Si ganas, Jingwu será tuyo. Maestro, ¿está herido? ¿Ya terminó? Quédate con Jingwu. Yo no quiero Jingwu, pero no dejaré a Mitsuko. Si tenemos que irnos los dos, entonces nos despedimos. ¿Tiene habitaciones? Sí, por favor, pase. Gracias. Sí hay. Oh, pero ella es japonesa. Por favor, no en mi hotel. Pero nosotros... Usted entiende. Míralo. ¡Es Chen Zhen! ¡Es un traidor! ¡Ah! ¡No nos queremos! Lo siento, váyanse. Váyanse antes de que salga alguien lastimado. No te fijes, por favor, vamos. ¿En serio? ¿Dónde? No sé, lo vi por allá. No lo veo. Seguro ya lo asustaste. Es tonto, lo sé, pero estoy asustada. ¿En Kioto no hay ratones o ratas? Pero también me daban miedo. Perdón, creí que te gustaría mucho vivir aquí. Creo que me podría acostumbrar. Tenemos una gran vista, mucho mejor que la de un hotel. Es hermoso aquí. Sé que serás muy feliz. ¿Y tú también? Jingwu era mi familia. Sin ellos es como empezar de nuevo. ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Por qué no? Jingwu es tu familia y no puedes vivir sin tu familia. Sabes que no puedes. Creo que te conozco mejor que tú mismo. ¿Ah, sí? Tío, tu té. Oye, ¿ya comiste? No tengo ganas. ¿Se sabe algo de Ting-En? Ay, lo sabía. Fue muy difícil para él perder. En especial con Chen Zhen. Eran muy unidos. Ting-En es muy orgulloso y sigue muy dolido. Temo que podamos perderlo. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Olvidarnos del futuro de nuestra escuela y de nuestra reputación? ¿Qué pasaría si alguien nos reta? ¿Quién más puede enseñar? Cheng y Viu. Si alguien viene a retarnos, habrá problemas. Mi madre me escribió y dice que Jingwu ofendió a Japón. Quiere que regrese a casa. Si hay problemas, aquí estará segura. Pero estoy preocupada. No te preocupes, nosotros cuidamos a los nuestros, protegemos a los amigos, siempre. Los chinos son despilfarradores. Son tan pocos y hay tanta comida. ¿Qué buscan? Le haremos una propuesta al maestro de Jingwu. No se le debe molestar. Dígame a mí. El gran Funakoshi. Nuestro maestro desea retar a una pelea con Jingwu. Busquemos al maestro. Para esta pelea necesitamos a Chen Zhen, no al maestro. Pero él se fue con el enemigo. Ya. Oye, ten cuidado con lo que dices. Okay. Por favor, basta de tonterías. Vayan a pelear a otro lado. Mejor salgan a buscar a Ting-En. Vamos, tú, ayúdale. Hola, tío. Hola, tío. Cheng. No quiere que lo encontremos. En eso tienes razón. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices eso? ¿Dónde está el dinero? Ten paciencia, por favor. Si espero más, me descubrirán. No lo harán. Los japoneses pueden guardar secretos. ¿Cómo lo van a saber? Porque se puede rastrear. No se puede rastrear y no llegarán a ti y a mí. No está bien. Yo no le di la droga al maestro Huo. Hiciste tu trabajo, así que no te preocupes. Tendrás tu dinero. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando los japoneses tomen el poder, todo estará arreglado y tendrás mucho dinero. ¿Entiendes? Ojalá lo hubiera sabido. Debiste decirme que ese ingrediente era venenoso. Nunca se lo hubiera dado al maestro. ¡Levántelo rápido! ¡Ahora! Rápido, no se detengan. Encontramos rastros de veneno en esto. ¿Ah, sí? Esa es la raíz de un árbol de Jinko. Se usa para el asma. ¿Qué haremos con esto? Espera, oye, el maestro tenía asma y el cocinero solía dárselo. Ajá. Eso quiere decir que el cocinero fue quien le dio el veneno. Ah, muy interesante. Oye, escucha, Hie. Por favor, no hagamos escándalo de esto. Ya no importa, de todas formas está muerto. No podemos guardar un secreto de un asesinato. Podría haber otros involucrados. Tendremos que investigar para estar seguros. Una investigación. La escuela nunca podrá reponerse del escándalo. Capitán, ¿y ahora qué? Vayan a investigar más. ¿Y ahora qué hago con esto? Manden a analizar eso de inmediato. Capitán, ¿puedes ayudarme a buscar a Ting-En? Descuide, lo encontraremos. Disculpe, ¿busca a alguien? Me gustaría hablar con el señor Nang. Aquí está, sígame, por favor. Tío Nang, la señorita quiere verte. ¿En qué puedo servirle? Escuché que usted y toda la policía están buscando a Ting-En. ¿Dónde podemos buscarlo? En la casa de la estrella. ¿La casa de citas? ¿Se está quedando con usted? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? Como un año o más. Los primeros meses parecía estar contento. Ahora pelea todo el tiempo. Habla de Jingwu y de cómo lo echa de menos. Creo intentará llevárselo a casa. ¡Suéltenme! ¡No! ¡Déjenme matarlos! ¡Quiero pelear! ¡No! ¡Suéltenme! ¡No! Toma un poco de té. Vámonos. Ya están aquí. Debe ser por algo. El clan Niguchi vino a vernos. Te han retado. ¿Qué pasó con Chen? Eres el maestro de Jingwu. Tú nos representas. Intenta hablar con él. ¿Cuándo es? Pelearé. ¿Volverás? Por supuesto. Mi hogar siempre será Jingwu. Oye, Ting-En. ¿Qué pasará con Shen? ¿La vas a dejar después de lo que ha hecho? Comprará su libertad. Ve por la matrona. Sí, señor. Pagaremos. Supongo que ya no usarás esos vestidos tan elegantes. No, y sé que no los echaré de menos. Ese te queda bien y te ves muy bonita. Ya investigué, Funakoshi es el mejor guerrero de ese clan. De hecho, es el mejor de todo Japón, pero no te preocupes, se está haciendo viejo. Tío Nang. Tío Nang. Vaya, se ve muy bien. Escucha, creo que aquí te sentirás bien. Gracias. ¿Podría ser así de amable con Mitsuko? Eso es diferente. Mitsuko es japonesa. Ting-En, la pelea es mañana, así que practica. Gracias. Viu, vamos. Te verán después. Gracias. ¡Vamos! Se ve que es fuerte. La pelea es mañana. Ting-En contra el maestro de los Niguchi. Él debe ser el mejor en Jingwu ahora. Lo es. ¿Es mejor que Cheng? Eso no importa. Los dos son buenos. Maestro, lo siento mucho. ¿Estás herido? Estoy bien. Gracias. Hay que seguir. Ajá. ¿Qué le pasa? Ya no es el mismo de siempre. Funakoshi, mañana pelearás con Ting-En. Fujita, nunca te atrevas a decirme a mí con quién voy a pelear. Si es Chen Zhen, te diré que sé todo acerca de él y de tu sobrina. Oye, Mitsuko no tiene nada que ver en esto, no la involucres. La involucraré si ella es tu debilidad. Las debilidades que perciba el general deben ser las suyas propias, porque yo no tengo ninguna. Te levantaste temprano hoy. Buenos días. ¿No es ese mi tío? Eres tú. Mitsuko, si hubiera sabido que vivías tan lejos de la ciudad, hubiera contratado un auto. ¿Te envió mi padre? No. De hecho, ni siquiera sabe que estoy aquí. Entonces, ¿a qué viniste? A verlo a él. ¿Chen Zhen? ¿Están casados? Todavía no. ¿Pero quieren casarse? Creo que sí. Si los japoneses y los chinos dejan de pelear algún día. Qué bueno que no estén casados. Eres demasiado joven para ser viuda. ¿Qué? Y si usted muere, enviaré sus cenizas de regreso a Japón. Suenas muy confiado. ¿Por qué no me dijiste que ibas a pelear con mi tío? Tal vez no quería preocuparte. Chen Zhen, ven. ¡Qué ansioso! ¿Por qué no me muestras lo que has aprendido? Se trata de energía. El concentrarse en un solo punto en el tiempo. Así que energía. Pero dime una cosa. ¿Una roca tiene la misma energía que tendría un oponente? Necesitas un golpe más fuerte cuando peleas contra un ser humano. Vea, ¿cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Qué otra cosa te enseñó el maestro Huo? Es simple. Observa a tu oponente. Ataca y saca provecho de sus debilidades. Ah, parece que has estado aprendiendo karate y convirtiéndote en un samurái. Huo, nuestro maestro, nos enseñó el arte del kung fu. Solo porque los principios se parecen, no significa que hayamos aprendido karate. Cuéntame, ¿qué principios aprendiste para controlar tu enojo? No me digas que eso se le olvidó a tu maestro. Usted no vino aquí para hablar. Ya es tiempo. Espera. Espera. Necesito calentar. ¿Qué estilo es ese? Es el estilo de la grulla. Oh. sucede? ¿Lo puede ver? Despreocúpate. Que sea parejo. La batalla ha terminado. ¿Están bien? Te estoy impresionado. Aún eres joven, pero muy talentoso. Qué gran talento tiene, señor. En Japón hay un proverbio que dice que la experiencia debe temerle a la fuerza de la juventud. Sí, pero usted ganó. Claro. Porque me adapté a ti. Con tu talento, si aprendes a estar abierto para adaptarte, siempre serás invencible. Tengo mucho que aprender de la pelea. No estás solo, pero trata de entender. Cuando aprendas a adaptarte, nadie podrá detenerte. Mira, Chen Zhen, cuando rediriges la energía de tu oponente, lo obligas a cambiar. Así que, en esencia, él se vence. ¿Lo ves? Eso es. ¿Usted volverá a Japón? Chen Zhen, nuestra pelea ha terminado. Sí. Sin embargo, hay otro maestro japonés, conocido como el asesino supremo. Chen Zhen me dijo que tú eras el mejor de todos. Él es un hombre digno y un guerrero samurái, pero eso no lo convierte en asesino. Ahora tu maestro sí que estaría orgulloso de su discípulo. El peleador más peligroso de la arena Niguchi es el general Fujita. Ten cuidado cuando pelees con él. El blanco gana. Tu talento ha mejorado tanto desde el último juego. Gracias. Sabes, creo que el general Fujita está obsesionado en conquistar a todos los de Jingwu y eventualmente a todo Shanghái. Se ha convertido en algo importante para él, como el primer paso para conquistar todo China. ¿Hablas en serio? Eso es imposible. Debe estar loco. Te digo que es lo que está haciendo. Si observas los movimientos de sus tropas, su plan es muy evidente. No hay manera. Japón es como un insecto cuyo objetivo es destruir a un elefante. Mientras el elefante duerma, el insecto tiene la ventaja. Pero en cuanto el elefante despierte, tendrá la fuerza. Y así logrará eliminar al insecto. Eso es verdad. Pero si los militares pueden controlar Shanghái, eso debilitará mucho al elefante. Sigue siendo imposible. De acuerdo. Digamos que la parábola es sobre un insecto venenoso que atacará el corazón del elefante. Antes de que despierte ya está paralizado. Japón tiene esos insectos. Solo observa al general Fujita. Hay demasiados como él. Si eso es verdad, entonces la guerra es inevitable. Regresaste. Hola. ¿Y Chen Zhen? Ya regresará. Por favor, siéntate. ¿Quieres té? Sí, gracias. ¿Son felices aquí? Lo somos. Me alegro. Ah, Jensen. Mira, es Ting-En. ¿Sigues practicando, aunque sea un poco? Cuando puedo, sí, claro. ¿Y Jingwu? ¿Qué tiene? Todavía lo extraño. Y como ves, tengo una nueva vida. Pero te necesitamos allá. Shinhan se mudó conmigo. ¿La de la casa de citas? Uh-huh. Todo está saliendo bien. Qué gusto. Tú también podrías traer a Mitsuko. Aceptarán a Shinhan, pero no a Mitsuko. Eso es muy triste. Pero ella significa mucho para ti y es una buena mujer. No todo el mundo lo cree. Si la llevara a Jingwu, habría muchos problemas. No puedo ser tan egoísta. Es tu decisión. Tengo un estilo nuevo. ¿Cómo es? Te mostraré. ¿Sí? Este es igual al estilo Huo. Sí, el método del puño Huo. Lo recuerdo, pero solo era para el clan Huo. Eso era verdad, pero todo es distinto. La escuela debe aprenderlo. Chen Zhen, escucha. Mañana pelearé contra el clan Niguchi. Si algo pasa, enséñales este estilo a los demás. Mi querido Chen Zhen, he decidido regresar a casa. Entiendo por qué esta pelea es tan importante para ti y para tu país, y creo que el estar contigo lastima tu causa. Cumple tu promesa, y cuando los soldados regresen a Japón, estaré esperándote en Kyoto. Conmigo. Ting-En, estoy preocupada. Creo que deberías llevar a más hombres. No hay de qué preocuparse. Ellos conocen las reglas, solo pueden pelear 2 hombres. Sí, es verdad. Güey, cuídala, por favor. Espera, Ting-En. Iré contigo, si quieres. Adelante. ¿Qué tal? Esos dos ya hicieron las paces. El maestro Funakoshi salió esta mañana de Shanghái. Es un viejo terco. Con o sin él, la pelea sigue en pie. Me encargaré de él después. Sí. General, ¿entonces todavía pelearemos contra el hombre de Jingwu? Sí. No podemos depender de Funakoshi para todo. Yo personalmente me encargaré de este asunto. Así que aceptaron. Está bien. Pero primero, tengo algo que deben ver. Tengo al asesino del maestro Huo. ¡Venga! El señor Cheng aceptó un soborno. El cocinero y él pusieron la raíz de Jinko a remojar en veneno. Se acabó. Llévenselo. Retire a sus hombres. Retírelos. Sí, señor. Retírense. Vámonos. Les mandé a hacer un letrero. Dice que Jingwu está cerrado. Tendrán su oportunidad de mantener sus puertas abiertas y destruir el letrero. Si me vencen. ¡Toma, atrapa esto! A estar abierto para adaptarte. Serás invencible. Embajador, el general está muerto. ¡Quietos! ¡Policía! ¡No se mueva nadie! ¿Están bien? ¿Todo en orden? ¡No se mueva! ¡Alto! Ustedes están en territorio japonés y no tienen autoridad aquí. Soldado, estas armas son la única autoridad que necesitamos. Estos hombres son chinos y están bajo nuestra custodia. ¿Qué? ¡Le ordeno que los entregue! ¡Alto! ¡No se muevan! Ahora veremos quién da las órdenes en mi país. ¡Basta ya! ¡Detengan el fuego! Esta discusión se resolverá de manera pacífica. El general está muerto. Pero ya no habrá más muertes, ¿entendido? ¡Sargento! Sí, señor. Retire a su pelotón de aquí. Señor. Yo estoy al mando ahora, ¿entendido? Harán lo que yo ordene. Sí, señor. Compañía, retírense. Señor, un general japonés está muerto. Debo saber quién lo mató. Se culpará a quien lo hizo, o los militares no estarán satisfechos. Necesitará un chivo expiatorio para evitar que nuestros países se declaren la guerra. Bien, pues yo seré ese hombre. No. China estará en deuda contigo. Niguchi. Yo lo sé, porque yo mismo lo vi. Y después los soldados lo mataron. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Olvídelo, por favor, no es nadie. No puedo creer que tengas que dejar Shanghái y empezar todo de nuevo. ¿Te reunirás con Mitsuko?